Hey, hey, hola, ¿qué tal, chicos? Sé que muchas personas de las que están viendo este video aman los animales tanto como yo, y la mayoría tienen mascotas en sus casas, pero ¿y si te digo que hay animales exóticos que viven justamente con personas, o mejor dicho, celebridades? Pues sí, estos animales que solo pensabas que se podían ver en zoológicos, viven con famosos. Así que coge asiento, compañero, y prepárate para ver 5 celebridades con las mascotas más exóticas del mundo. Justin Bieber. Justin pagó una alta suma de $30,000 por 2 gatos exóticos. Los animales en cuestión son 2 gatos de la raza Savannah, un cruce entre un gato domesticado y un cerval africano mediano de orejas grandes. Justin lo nombró Tuna y Sushi y hasta le creó una cuenta Instagram manejada por él. Aunque ha tenido fuertes críticas, Justin dice que nada lo separará de sus 2 gatos. Leonardo DiCaprio. DiCaprio tiene un nuevo habitante en su residencia. El actor compró una tortuga como mascota y ahora disfruta de su compañía. DiCaprio aprovechó su paso por una conferencia de reptiles que se celebró en California y compró un ejemplar de tortuga sulcata de 10 años de edad. Le costó $360. Esta tortuga procede de África y puede llegar a vivir 80 años y pesar hasta 90 kilos. Kristen Stewart. ¿Quién recuerda la película de Crepúsculo en la que Kristen participa como protagonista? Supongo que amaba mucho su papel, porque su gran deseo era tener un lobo como mascota. El 9 de abril del 2014, su madre decidió hacerle el regalo más especial de su vida y terminó regalándole un lobo híbrido. Este animal fue muy bien aceptado en la familia y Kristen decidió ponerle el nombre de Jack. El único inconveniente que tuvieron es que los vecinos empezaron a quejarse del peligro potencial de tener un lobo merodeando en las proximidades de sus viviendas. Ella decidió escribir una carta para explicar que Jack no era tan peligroso como la gente pensaba. Según Kristen, Jack es dulce y muy bueno con ella. Mike Tyson. Si hay un deportista que ha cosechado todo tipo de historia en su vida, ese es Mike Tyson. Él es campeón mundial de los pesos pesados, ha sido protagonista de infinidades de locuras. Una de sus anécdotas más famosas es que ha tenido un tigre de mascota. Al ser consultado sobre eso, el legendario boxeador numeró varios detalles que hasta ahora eran desconocidos. Contó que en un momento decidió pagar unos $60,000 para comprar un tigre de Bengala. Era hembra y la llamó Kenia. La adoptó como mascota y pasaba mucho tiempo con ella. Así fue durante casi 2 décadas. Hasta que se vio forzado a venderlo. Tuvo que enviar al tigre a un nuevo hogar, después que le arrancó el brazo a uno de los empleados. Michael Jackson. Si de cosas raras y exóticas se trata, el rey del pop no se podía quedar fuera de esta lista. Y es que en los años 80, Michael contrajo como mascota a un chimpancé, al cual le llamó Burbuja. Sin duda, estos dos eran muy unidos, con decirte que dormían juntos y hasta comían en la misma mesa. En tonelada de veces fueron fotografiados. Tristemente, después de la muerte de Michael, Burbuja fue llevado a un santuario de primates en Florida. Dicen que él no volvió a ser el mismo desde que dejó de ver a Michael. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si fue de tu agrado, dale un hermoso pulgar arriba y suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.